Bueno, pues vámonos al primer sitio del que yo quería hablar hoy, que es la isla de Java. Java está en un sitio bastante lejano, entre las islas esas del sudeste asiático, pero está, hoy forma una isla, pero está en algo que se supone que esa historia que tiene que ver con nosotros, que ya hablé, que está relacionada con los cambios climáticos, con épocas frías y épocas calientes, pudo provocar la aparición de determinados puentes terrestres que permitieron llegar ahí por nuestros medios de desplazamiento. Así que, bueno, estamos a este lado de la línea de Wallace, por lo tanto, en un momento frío, mucha retención de agua en los polos, baja el nivel del mar y se establece un puente de tierra para pasar aquí. Bueno, pues ahí acabaron pasando señores desde hace muy antiguo, desde hace mucho. El primero que fue por allí a buscar fue el Dindigua, que era un medio holandés, que publicó en ese año ese artículo, Pithecanthropus erectus, la transición javanesa del tipo humano. Bueno, Dubai es un tipo con suerte. En la época se pensaba que el pariente más cercano de los humanos era el orangután, y no el chimpancé como lo reconocemos todos. Dubai fue a buscar la historia biológica de los humanos y fue a la tierra de orangutanes, no a la tierra de chimpancés. Hoy cualquiera que fuera a buscar la historia biológica de los humanos iría a África. Bueno, pues este señor fue al sudeste asiático, vino y encontró. Fue al sitio equivocado, pero encontró lo que no tenía que haber encontrado nunca allí, que fue una calota que está datada a más de 700.000 años que tiene esas características. ¿Eso es un Homo sapiens? No. No. Bueno, no, es una calota, quiero decir, eso no tiene un millón de características que analizar, pero hay una frente muy baja, un toro superorbitario muy prominente y un occipital muy anguloso. No tiene pinta de ser abierto de nosotros. No tiene pinta. Bueno, aparte de eso aparecen más piezas, un fondo cuadrológico, una serie de cosas que son bastante interesantes. Ya digo, para mí, Dubois es un tío con suerte, porque va a buscar donde no es, pero encuentra. Ojalá pasara a todos eso en nuestras vidas. Bueno, en Java hay muchísimos fósiles, porque después de estos trabajos pues se ha seguido investigando allí. Y hay que tener en cuenta también que ha habido cambios en las dataciones. Eso no es una novedad, ya os he explicado que determinadas técnicas de datación suponen que cambie la antigüedad que atribuimos a un fósil concreto y tengamos que rehacer todo el paradigma que da explicación o que da sostén a eso que intentamos hacer. Pero podemos hablar del niño de Moyocreto, lo veremos el lunes en el laboratorio, 1.800.000 años. Hace 1.800.000 años, en esa isla de Java, había algo que se parecía a nosotros, que tenía algo que ver. Claro, ¿cómo se puede llegar hace 1.800.000 años hasta un sitio tan lejano? Sobre todo si todo parte de algo que vivió hace dos millones de años en África. Bueno, plantearos que el tiempo es muy largo, y cuando median miles de años, cientos de miles de años, pues movimientos muy pequeños pueden acabar dando desplazamientos enormes. Entonces esta gente llegó allí, yo hoy voy a contar cuál es mi idea de cómo pudieron llegar gente tan antigua allí, aunque voy a estar hablando de gente mucho más. Pero vamos, el niño del Monte Everest no está solo, San Girán 1.600.000, Trinil, ya lo hemos hablado, donde estuvo Dubois, más de 700.000, San Bumacán 250.000, Engadón 250.000. Hay un montón de yacimientos ahí en esa zona del mundo que tienen muchos miles de años y que son todos anteriores a nuestra especie. A todos estos hoy les llamamos homínidos. ¿Vale? Vamos a cambiar y nos vamos a Devanishi. Devanishi, en Georgia, la República de Georgia, ex Unión Soviética, está en esa zona intermedia entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Bien, lo que hay ahí encima son las montañas del Cáucaso. Las montañas del Cáucaso debieron ser una barrera biogeográfica importante en la época. Sobre todo para unos señores que, bueno, pues, que no eran vestidos de montañeros, que no tenían punta de trekking, ni crampones, ni sacos triples de plumas. O sea, que llegar al Cáucaso debía de ser como horror. De aquí no hay quien salga. Bueno, ahí en Devanishi, en un contexto que parece que no tenía nada que ver, en principio, porque era un yacimiento medieval o algo parecido, pues empezaron a excavar y encontraron que niveles muy inferiores, que tenían una datación de casi 2 millones de años, aparecían unos cráneos muy particulares. Si queremos hacer esos análisis que yo os he indicado a hacer, de dividir el cráneo por un plano que divide, más o menos por aquí, divide la parte pensante de la parte masticadora, encontraréis que al dividir así este cráneo, tenemos una parte masticadora muy grande, muy prominente, y una parte pensante relativamente pequeñita. Esa no correspondía a lo que teníamos en la cabeza como descripción del Homo erectus clásico, ese que había salido una única vez, sino que eso tenía una pinta de ser otra cosa.
otra cosa más sana, más propia de haberse encontrado en algún yacimiento africano que en algún yacimiento extraafricano. El caso es que se sigue excavando y se siguen descubriendo cráneos, cráneos que estos sí están muy por debajo de lo que cabe esperar para nuestra especie, que tienen esa prominencia del macizo facial tan interesante, y esos cráneos son más o menos largos, pero son muy bajitos, son muy chiquitines. Son muy chiquitines. Bueno, empezaron a aparecer más fósiles de estos y claro, esto empezó a tener repercusión mundial, pues del estilo de la que tiene hoy en día la puerta. Algunos, fijaros que datos más pequeños. Estos les ponían cerca, estos datos de 600 centímetros cúbicos de capacidad craneana, les ponen cerca de los Homo habilis africanos o de etapas incluso anteriores. 600 centímetros cúbicos en uno. Es una capacidad craneana muy limitada. Bueno, pues ya digo que estos señores tienen cierta repercusión y se describen en su día con esa frase. Los más pequeños y más primitivos homínidos, perdón, cráneos homínidos, jamás descubiertos fuera de África. Y es verdad, de verdad es lo más antiguo que conocemos fuera de África. Parece ser que esos señores que salieron por la península del Sinaí, por el puente terrestre que une África con Asia, llegaron al Cáucaso, se chocaron por él y ahí quedaron con esa barrera biogeográfica y no fueron capaces de llegar a Asia. O no supieron, o no quisieron, porque se bien sabes que tendrían en la cabeza estos jóvenes. Siguen apareciendo fósiles, cráneos y un montón de mandíbulas con dientes, porque realmente el volumen que tienen es muchísimo. Llama la atención para ser algo extraafricano. Bueno, con el tiempo, los investigadores estos que trabajaban en Georgia llegaron a la conclusión de que lo que tenían era algo de esto. Yo quiero llamar la atención sobre algo que hay en ese resumen, esa es la primera parte de un artículo de Science, así copia el pegado, y dice, asignamos los nuevos cráneos provisionalmente a Homo erectus igual al Gaster. Homo erectus igual al Gaster, que era una cosa africana, Homo erectus era lo extraafricano, realmente no se sabía muy bien lo que era. Con el tiempo esto acaba siendo un tipo humano que ni es Homo erectus extraafricano, ni es Homo habilis africano propiamente, y que se acaba llamando con un nombre particular, que no es Homo ergaster, sino que es ese Homo georgicus. Es el nombre con el que tendríamos que definir hoy a los fósiles de Manisi. Problema, que la cuestión de poner nombres tiene que ver con eso que yo ya he creído aquí, que es el concepto de especie, porque los nombres se ponen a las especies. Entonces, yo no sé si hay alguien que tiene algún argumento para decir que los hombres de Georgia no eran intercambios con los engastes de los que procedían, o con los árboles anteriores, o con las abejas. Pero realmente, como encontramos un tipo distinto en un área distinta, pensad que de aquí a aquí hay miles de kilómetros, pues este señor y este, aunque vivieran a la vez, no podían ser interfecundos, pues no se pudieran encontrar. La interfecundidad requiere que convivamos en el espacio y en el tiempo. Y si no convivimos en el espacio y en el tiempo, aquello es imposible. Bueno, pues tenemos algo que correspondería aquí en esa época, pero tenemos a 6 o 7 mil. Aquí se ve bastante bien cuál es la ruta, esa península del Sinaí, ese canal del actual canal de Suez, y cómo al llegar a Georgia uno se encuentra con esa barrera de las montañas del Cáucaso y probablemente no pudiera seguir fácil. Bueno, pues en Manisi tenemos una cosa que desde 2002 llamamos Homo georgicus y que realmente no tenemos con qué comparar. Es lo más antiguo que hay fuera de África, es la novedad extraafricana. Bien, el fósil tipo es uno de los que está en la diapositiva anterior, el cráneo se corresponde a esa sigla 2017. China. Bueno, ya me gustaría saber lo que pasa en China. Aparte de lo que dicen los periodistas. Entre otras cosas, he hecho la prueba hoy antes de bajar a clase. Me he entretenido a hacer la prueba para haceros una demostración aquí, pero no me ha salido bien. De vez en cuando, uno empieza a hacer algún tipo de pesquisa Google, de estas simples que hacemos todos, ¿eh? Todos buscamos en Google y en Wikipedia. Otra cosa es que nos fiemos de Google y Wikipedia. Pero de vez en cuando, con alguna cosa que tiene que ver con China, uno tendría ahí unas cosas en Fanlinks, desde que manejamos todo, le da intro y todas las páginas que aparecen están hechas. ¿No os ha pasado? ¿Habéis hecho una búsqueda en Google y las páginas que han aparecido están simbolitas en casita, casita, palote, casita? Bueno, pues eso es una cosa que en determinadas situaciones se da y claro, a mí me deja desarmado. Si los investigadores chinos publican en mandarín o en cantonés sus conclusiones, yo jamás me las voy a leer. O sea que yo realmente, la idea que tengo de lo que pasa en China, es una idea mediatizada por lo que los investigadores chinos publican en inglés, pero no publican todo en inglés por eso.
Así que yo voy a hablar de lo que pasa en China, pero probablemente en China pasen muchas más cosas de las que no sea capaz de decir. Que nadie se asuste si uno va a buscar un yacimiento de China y se encuentra con que son todo casita, casita, palo de casita. Se vaya preparando porque en paleontología, Dani, también pasan esas cosas, ¿verdad? Y los yacimientos paleontológicos de China están ofreciendo una información brutal, hasta el punto de atraer a muchos investigadores europeos que van allí a cotillear un poco, a ver qué es lo que hay en China, ¿verdad? Porque bueno, pues hay publicaciones en China de las que conocemos hasta ti. Yo no sé cómo se llama la revista de la Universidad de Yunnan. No tengo ni idea, porque seguro que hay alguna revista en inglés y 17 en cantonés y mandarín, lo que corresponde. Bueno, pues en China, por las informaciones que somos capaces de recibir aquí, sabemos que hay un montón de yacimientos que tienen antigüedades de lo más variado. Esos dientes tienen casi 2 millones de años. Y ese cráneo tiene una datación muchísimo más. ¿A qué especie pertenece ese cráneo? Vamos, es un sapiens. ¿Por qué? Porque lo de antes el occipital no tiene frente grisa, el órbito frontal tampoco es prominente. ¿Y qué más? El mentón. El mentón. Vamos a ver si hay criterios muy rápidos para hacer una evaluación. Pero bueno, también tiene la fosa canina, un hundimiento de esa región que se ve mucho mejor en el laboratorio de las fotos. Bueno, pues en China lo que sabemos es eso, que hay una amplitud de yacimientos enormes en todo ese intervalo temporal que nos preocupa. Lo que pasa es que no nos viene muy bien para explicar las cosas. Ese sería un típico individuo de las naciones más o menos antiguas que cumple todos los patrones de Erectus y que viene de esa parte de China. Una frente muy inclinada, un tono supraorbitario muy prominente y un occipital poco redondeado, con una algo que parece. Con esas características, nosotros a esto le llamamos Homo erectus y nos quedamos tan anchos. Ojo con lo de Chukutien, porque en Chukutien hay muchos niveles de muchas relaciones distintas, ¿eh? Así que nadie se asuste si ve un fósil de Chukutien de 500.000, otro fósil de 100.000 y otro fósil de menos de 100. Bien, más o menos ese es el panorama que podemos ver en China. En rojo, Homo erectus. Homo erectus en sentido clásico. En verde, Homo sapiens arcaico. Formas antiguas. Y en azul, Homo sapiens sapiens, o sea, hombres anatómicamente modernos. Bien, pues lo que pasa en China, al menos por las informaciones, insisto, que se publican en una lengua comprensible y a la que podemos acceder desde aquí, es que desde hace 2 millones de años, prácticamente 2 millones de años, hasta la actualidad, hay una secuencia casi completa, salvo ahí. Hominid fossil gap in China. Eso es el agujero negro de la evolución humana en China. Yo no sé si hay cosas, evidencias de ahí que están publicadas en una lengua que yo no entiendo. Pero probablemente las haya y probablemente habrá más. ¿Cómo explicamos? Pensad que justamente ese gap que marca ahí, entre 40 y 100.000 años, está en el sitio que más nos interesa la China. Yo hago muchas trampas, me voy a muchos años atrás. Pero lo que me interesa son los últimos 100.000 años. Pues de los últimos 100.000 años en China solo tenemos evidencia de los últimos 40 años. Hay una especie de agujero. Bueno, ese agujero negro, en mi opinión, tiene posibles explicaciones que son muy diferentes. Si yo me planteo que hay muchos fósiles de algo parecido a los humanos muy antiguos, que cuanto más nos acercamos al presente, más diversificación de fósiles hay y más numerosos son. Y que luego, tras esta parada, encontramos algo que somos nosotros mismos, pues me planteo que al menos pueda haber dos explicaciones antiguas. La primera sería que eso que hemos llamado Homo erectus clásico, pero que coincide con el Homo erectus moderno, porque estamos en Asia, entonces hay una correspondencia entre clásico y moderno, desaparece en un momento dado de la historia de la Tierra y vuelven a aparecer otras cosas que son mismo. La segunda explicación, pues yo aquí pongo aparecerán nuevos fósiles, pero tendría que poner debajo entre paréntesis, o se traducirán antiguos trabajos. Claro. Porque probablemente ahí hay algo descrito que yo habría sido incapaz. Así que es probable que eso tenga una explicación. Las explicaciones que vayan por un lado o por otro son muy diferentes. Yo tengo una pregunta. Los niveles de Homo sapiens sapiens y los niveles de Homo sapiens están datados con el mismo andamio anatómico. Vamos a ver. Vale. Porque si no puede ser directamente un error puede ser una artificio. De haber utilizado dos técnicas diferentes con errores diferentes. Puede ser un artificio. El otro día, que no sé si lo comenté en clase, la primera jornada que hicimos aquí, jornada de arqueología, de la que había el sol,
pasado alguno, de pronto llevamos años diciendo, no, uy, los neandertales, años, no, siglos, uy, los neandertales, esa cosa que no quiero saber de ella. De pronto nos dicen, no, que éramos interfelinos. Ah, qué bueno, lindo, qué cariño, qué buen sentimiento por los neandertales. Bueno, pues el otro día estuvo aquí en nuestras presentaciones diciéndonos que los últimos resultados nos dicen que esa interferibilidad es falsa, porque los señores no vivieron nada más. Se ha atrasado la fecha de los últimos neandertales de la península ibérica 10.000 años, y esos 10.000 años son suficientes como para que todo eso de la hibridación que nos acaban de contar, que ha hecho cambiar nuestra idea sobre los neandertales, no se sostenga. Se deja de sostener tan solo. Sí, probablemente haya un problema de adaptaciones, pero yo digo que hay mentira. Me pillas porque yo desconozco exactamente cuál es la técnica de adaptación que se aplica en cada uno. Sí, sí, una cosa, pero más por ensayo error y por experiencia, y es que los yacimientos que están en cuevas suelen dar problemas. Las cuevas no son buenas, no son buenas. Suelen dar problemas o suelen dar pie a que se desarrollen técnicas nuevas, y esas técnicas nuevas nos obligan a cambiar el paradigma que tenemos hasta ahora. Así que ya decía, ahí hay algo que, bueno, pues que yo supongo que se solucionará bien con nuevos hallazgos o bien con la popularización de otras. Sí sé que hace unos pocos años, en 2008, esta noticia saltó a los periódicos de importación general, porque había aparecido un cráneo en China de hace 100.000 años que parecía que tenía que ver con nosotros. Es decir, que poco a poco estas cosas no vamos a enterar de ellas, pero hay que darle tiempo y paciencia. Yo ahora mismo, insisto, no sé lo que puede haber descrito a lo que ninguno de los occidentales haya sido capaz de acceder por las limitaciones lingüísticas. Pero vamos, sí es verdad que hay más fósiles, sí es verdad que en China, pues las actividades de la excavación y el conocimiento de la historia geológica de los humanos no han podido ser la prioridad hasta hace muy poco, y ahora pues la actividad científica de una potencia emergente, como se dice ahora, pues seguramente dará pie a que hayan hecho más investigaciones y se arrojen muchos resultados nuevos. Bien, último sitio del que quiero hablar, Oriente Próximo. Esa imagen ya la saqué justamente con el tema de esos cambios en las dataciones y esas revaluaciones. Realmente entre el 85, el 87 y el 90 cambia el panorama mucho, pero lo que sí sabemos es que, o al menos lo que concluíamos a la vista de esa imagen, es que los sapiens y los neandertales habíamos sido vecinos durante miles de años. Habíamos convivido y habíamos estado en el espacio y en el tiempo compartiendo todo. Bueno, pues ahí parece ser que es el sitio donde se dan esas potenciales hibridaciones entre sapiens y neandertales, y a lo que yo me refería antes con esas nuevas técnicas de adaptaciones a los últimos neandertales, a la península ibérica de hace 40.000 años. Esos son los que dan problemas ahora. Concretamente la mandíbula de Zazarrota. No sé si alguien tendrá la cabeza de fósiles eso, pero es la mandíbula de neandertal más moderna, o la mandíbula más moderna que se atribuía a los neandertales, que viene de una cueva en Málaga, el boquete de Zazarrota, y que llegó el tiempo de azor, la regaló 10.000 años más antigua de lo que se consideraba. 10.000 años en un millón es poco. 10.000 años en los últimos 25, 30.000, pues es como para cambiar el escenario de arriba abajo. Sí. ¿Y esas nuevas técnicas de datación se han aplicado también a yacimientos con sapiens? No tengas que tanto. Es que ese es el problema. No tengas que tanto, resulta una cuestión técnica. Es una cosa que se denomina ultrafiltración. María, ¿tú sabes algo cómo se lo conoces? María está trabajando dentro de los proyectos. Pues, hombre, yo los trabajos que he visto publicados, la ultrafiltración, también viene utilizando los 5 por ahí. Sí, pero ha sido poco popular hasta tiempos muy modernos. Y creo que cuando se describen esos primeros trabajos de ultrafiltración, se dice, ojo, que si cambiamos la técnica, resulta distinto. ¿Es así? ¿Me equivoco? Sí. No, si ahora sabes que hablo de oídas de estas cosas, que no son temas que yo tenga encima de la mesa. Sí, pero no sé a cuándo se ha aplicado eso. Yo creo que poco, que se ha aplicado poco. O sea que es probable que tengamos que revaluar un montón de fechas. Y de esa fecha de última etapa de prestación al final, más cercanos a nosotros. ¿Qué tiene de innovador? O sea, ¿tiene un margen de error más estrecho? O sea, ¿la arquilla entre el humano y el humano? Bueno, es dificilísimo. No, pero te puedo conseguir, vamos, el trabajo en el que se describe ese cambio de datación de la mandíbula de Zafarraya lo tenemos en el pecho. O sea, que si tú quieres agradecer mucho que me cuentes de tu proyecto. O sea, lo he hecho un vistazo así, no sé a dónde llega el portal técnico, porque no es mi tema. Bueno, esto lo traía solamente para ilustrar
que en esa otra zona de Asia, que poco tiene que ver con las que hemos hablado antes, con Java y con China, sino que está mucho más cerca, pues también hay problemas en la interpretación de qué significan los dominios estos extraafricanos. Pero sí sabemos que el origen de nuestra especie probablemente tenga que ver con esos intercambios entre neandertales y sapiens, o esa relación entre neandertales y sapiens que se da en esa zona del mundo, en Oriente Próximo, hace más o menos 100.000 años, con 100.000 años de años.